Nuestro equipo ha decidido como definición de la palabra paz, no a la violencia, no guerra, respeto por las personas y opiniones, amor, diálogo, comprensión entre las personas. Nuestro equipo ha decidido definir la palabra paz como, resumidamente, la tranquilidad que se pueda dar en el mundo en general, tanto como en falta de guerras, violencia y maltrato entre la sociedad, falta de conflictos de política y movimientos sociales. La paz también es intentar realizar actos beneficiosos para la sociedad y para ti mismo. La paz es justicia. Nuestro equipo ha decidido que la definición de palabra paz debe ser la palabra utilizada para describir situaciones con ausencia de peleas, conflictos o guerras, y sin embargo, que nos llevan a la armonía y al respeto. Nuestro equipo ha decidido que la palabra paz significa cuando en un sitio o en un grupo de personas no hay problemas ni conflictos y están todos muy contentos y cómodos con sus alrededores. También puede ser cuando no hay guerra. Paz es lo contrario a la violencia y al maltrato. Nuestro equipo ha decidido como definición que es el respeto que se tiene hacia las personas y que no haya conflictos entre ellos. Nuestro equipo ha decidido que la palabra paz sea definida como igualdad, respeto, bondad y armonía sin conflictos entre las personas. Nuestro equipo ha decidido que la definición de la palabra paz es el bienestar y solidaridad que debemos de tener todos con todos para tener un estado de paz y felicidad en el mundo que vivimos. Problemas que causan situaciones en las que no hay paz. Diferentes ideologías entre políticos, opresión en la sociedad y las guerras que las desigualdades causan. Desigualdad de opiniones, es decir, no piensan como tú y crean conflicto. En las peleas cuando alguien tiene diferente opinión o por alguna otra razón. Discusiones y conflictos por no pensar de la misma manera o creer algo, como tener diferentes opiniones. Pequeños problemas que causan situaciones cuando no hay paz. Insultos, peleas, bomba, broma, grito, tristeza. No reírse por el físico de una persona. No burlarse de cómo habla, camina, etc. Que haya ruido. Problemas con los amigos. Reírse de un compañero que ha sacado mala nota. De un niño que tiene problemas. Reírse de alguien. Llamar chocante a alguien de piel oscura. Normalizar los problemas. Consecuencias que tiene la ausencia de la paz. Guerras, violencia, pobreza, gente mendigando, muertes por las guerras, maltrato a mujeres, animales y niños, injusticia frente a las personas que son inocentes. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Dejar de fabricar tantas armas en todo el mundo, solucionar los problemas adecuadamente, intentar llegar a unos acuerdos y si no estás de acuerdo con algo, no enfadarte. ¿Qué podemos hacer en el instituto para fomentar la paz? Hacer campaña, buena conducta, una chococharla, evitar discusiones, intentar llevarnos bien con todo el mundo, estar con varios genios.